del 50%. Pero vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Antes de iniciar, chicos, quiero decirle que un poquito me falta todavía para terminar. El fin de semana no estuve para Encarnación, por eso no pude terminar de revisar todas las pruebas. Pero hoy estaré terminando, si Dios quiere, y les voy a dejar para mañana. Ya tendrán los resultados de la evaluación de inglés que tuvieron ya hace 15 días atrás, ¿sí? Entonces eso nomás ya para que sepan. Para mañana tendré todas las evaluaciones y ahí les voy a estar mostrando los puntajes, o sea, van a recibir sus puntajes y cualquier consulta, pregunta, entonces vamos a poder ver y aclarar, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hoy nuestra clase. También avisarles que ya puse la tarea y vamos a terminar la última parte del Unit 4, que nos queda un poquito de números que vamos a terminar hoy. Y ya les puse la tarea del Unit 4, que van a presentar para el próximo lunes nuevamente, ¿sí? Les estoy dando una semana antes ya, ¿sí? Son 6 páginas, ya saben ustedes, porque es lo mismo que las tareas anteriores. Así que, por favor, hagan con tiempo, envíen dentro del horario para poder tener el puntaje correspondiente, ¿sí? Dentro del horario que se les indica, que sería el próximo lunes, hasta las 12 del mediodía, ¿sí? A partir entonces así, ya en la tarde podríamos, ya tendría yo una visión, ya sabría de cuántos son los alumnos que enviaron ahora dentro del horario, y ahí podemos controlar también las respuestas, cualquier duda, pregunta que tengan. Entonces vamos a hacerlo en clases el día lunes por la tarde, ¿ok? Eso es para recordarles más un poquitito. Today we're going to finish the last part of Unit 4, la última parte de la unidad 4. Can you open your books on page, les digo ya, page 37, please, página 37, chicos, ¿sí? Si pueden tener todo a mano, página 37. Okay, so open your books on page 37. We're going to talk about numbers. Okay, vamos a ver, look at the pictures and say the numbers. What number can you see in the first picture? Anybody? One. One. Then the next one? Until. 19. Teacher, ¿puedo repetir en qué página estamos? Sí, we are on page 37. Page 37. What is the third picture? The number in the third picture? A ver si alguien sabe. ¿Recuerdan? El tercer dibujito de la primera hilera de arriba. 21. 21, very well. What about the next picture? La fila de abajo, the first picture of the second row. 36. 36, very well. The next number. 45. 45, okay. Vamos al siguiente. What is the next number? Ninety-one, very well. El nombre del chico que tiene la remera. What is the number? 94. 94, very well. Después, los dos números de la niña. What number? 171. 171, very well. The other number below? 1 million. 1 million, very well. Y the number below, el último numerito a la, en la parte inferior izquierda, eso no dijimos todavía. What number is it?
215. Very well. So no problems with numbers. See? Okay. Very well. We're going to do exercises with numbers today. Hacer ejercicios de números. Okay. What about the numbers in exercise 2? Does anybody want to say the numbers? ¿Alguien quiere decir los números? Lo vamos a escuchar y controlar. From exercise 2, can anybody say the numbers? ¿Alguien recuerda los números? ¿Quiere decir? 8, 10, 12, y 15. Okay, what about the second line? 20, 32, 45, 60. 60, very well. The next line. La siguiente línea. A ver, anybody? ¿Quién puede leer la siguiente línea? 76, 99, 187, and 250. Very well. In the last line, la última línea. The last line. ¿Quién puede leer la última línea? One million. Excellent. Thank you. Okay. Does anybody remember the numbers? ¿Alguien no recuerda? Mejor dicho, así está mejor mi pregunta. ¿Alguien no recuerda los números de la época del colegio? No recuerda los números, necesita un repaso. Creo que al principio yo les en uno de los trabajos yo les había enviado una imagen con los números, cómo se leen los números. Eso sería interesante volver a repasar en caso de que se olviden. Los números, tenemos primero los números enteros y después también cómo se van formando los números. Cuando es del 100 es 100, 1000, 1000. Y millón ya es million, ¿ok? Vamos a escuchar, chicos, los números. Recién los compañeros leyeron, ellos dijeron los números, ahora vamos a escuchar. Listen, pay attention to the pronunciation. Tape script 4.13. 8. 10. 12. 15. 20. 32, 45, 60, 76, 99, 187, 250, 300, 1,000, 1,000,000. Okay. Any questions about these numbers? Teacher. Yes. En vez de a million, ¿no puede ser 1,000,000? Exactly. Yes, that's correct. You can say a million or 1,000,000. De ambas formas se puede decir, ¿sí? A million or 1,000,000. Yes, that's correct. Any other questions? ¿Otras preguntas? No. Vamos a ver un poco los siguientes números, a ver si saben cómo se dice en inglés.
In exercise 3, how do we say these numbers in English? ¿Cómo se dicen estos números en inglés? ¿Alguien sabe cómo se dice? ¿Qué número es el primero? Vamos a empezar por ahí. One and half puede ser uno. One and half, ok. Uno y medio sería, ¿verdad? Uno y medio. Sí. El siguiente número. Podría ser two and quarter. Two and a quarter, podría ser, sí. The next one, el siguiente número. 6.8. The next number. Seventeen point five. Okay, the next number. The next number. ¿Alguien sabe cómo se diría el siguiente número? Eso sería de manera individual sería, teacher. Así mismo, de manera individual. Cuando tienen dos números seguidos iguales, también se puede usar la palabra double. En vez de decir 4-4, por ejemplo, pueden decir double 4. Cuando se, los números son dos números consecutivos iguales. El número 0 se puede decir 0, también se puede decir 0. De ambas formas se puede leer el número 0. A ver si alguien puede leer este número. Oh, 2 0 7 4 8 1 6 4 9 0. All right. And the last one, the last number, anybody? How do you read the last number? ¿Quién lee el último y lo escuchamos para comparar? Anybody? ¿Quién más puede leer? Dale, chicos. 4 alumnos hasta ahora participaron. El resto, yo tengo todo registrado acá quiénes son los alumnos que participan. Siempre los mismos. Y después no digan, teacher esto, teacher aquello en el chat anterior. Participen, pregunten. No importa si se equivocan, chicos. Estamos para aprender. ¿Sí? ¿Anybody? ¿Nadie se anima a leer el último número? Yo puedo leer si querés, Bruja. A ver, Iván, te escuchamos. 0 7 8 6 1 5 6 6 7 8. Sí, ok, very well, thank you. Now listen and check. Listen and check. Tape script 4.14. One and a half. Two and a quarter. 6.8. 17.5. 020 7481 6490. 07861 566 78. Okay. Any questions, preguntas, chicos, sobre estos números? Teacher, ¿cómo se leía cuando había dos números de seguido? Cuando se lee, cuando hay dos números de seguido, se lee double. Teacher,
Double, ahí escriben ella. Double, que significa doble, doble, seis, double, six, por ejemplo. Walter. ¿Cómo? ¿Se podría decir de otra manera un medio? Una y medio. One and a half. Normalmente, porque half significa mitad. ¿Se acuerdan cuando vimos la hora que teníamos la palabra half? Entonces se dice one and a half, uno y medio. One and a quarter, por ejemplo, uno y cuarto. Esa es la forma normal de decir. Y acá, esta sería la palabra para el zero o. De ambas formas se puede decir o. O también zero, el número cero. ¿Sí? Any questions? ¿Otras preguntas más, chicos? No. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Sí, te escucho, Gastón. ¿Cómo se diría un octavo, por ejemplo? One, one eighth. Eso ya es diferente porque no tiene, por ejemplo, la palabra cuarto y medio. Uno, octavo, ya se dice así como están los números, nomás. One eighth, pero con números ordinales. ¿Y medio y cuarto no podemos decir con números ordinales también, teacher? One, one second. No se suele decir. ¿Por qué vos escuchaste de alguna otra manera? Te pregunto nomás. No, no quiero nomás. Están preguntando. ¿Por qué no? Porque puede que haya, ¿verdad? De repente, yo la verdad es que no sé. Hasta donde yo sé siempre solamente one and a half o one and a quarter, por ejemplo, ¿verdad? Pero por ahí puede que haya de otra manera, porque hay cosas que se pueden decir de más de una manera, pero yo realmente siempre aprendí y siempre dije de esa manera, por eso te pregunto por ahí si en algún otro lado se escucharon o vieron, porque no puede ser que yo no sepa, ¿verdad? Pero yo siempre escuché, aprendí y usé de esa manera los números. All right, vamos a hacer un ejercicio de listening. Dice, write the numbers you hear. Van a escribir los números que escuchan, ¿sí? Mari, ¿qué tal? Vamos con el listening. Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class. 17 boys and 13 girls. 2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629-34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Okay, va un poco rápido. Listen again, vuelvan a escuchar. Fíjense, chicos, que en cada número de repente hay más de un número, ¿sí? En el number one hay más de uno para escribir. 200,800, ¿verdad? Sería. No. Vamos a escuchar otra vez. Listen again. Vamos a volver a escuchar y luego controlamos, ¿sí? Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class. 17 boys and 13 girls. 2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629-34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Okay, one more time. Una última vez para que tengan posibilidad de escribir de repente los números más largos. Van un poquito más rápido, ¿sí? Listen again and then we check the answers. Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class. 17 boys and 13 girls.
2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629-34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Okay. Very well. What are the numbers in the sentence number 1? What are the numbers in sentence number 1? ¿Qué número se dijo en la oración? 30. 30. 17. 17. And one more. ¿Quién tiene el último número de sentence number 1? 15 sería, profe. No. 13. 13. Okay, dice ahí, there are 30 students in my class, 17 boys and 13 girls, ¿sí? Hay 30 alumnos en mi sala de clases, 17 varones y 13 chicas. Okay, entonces esos tres números, 30, 17 and 13. Number 2, what numbers do you hear in number 2? 62. 62. 62. Uno es 62. El otro era 8 7 8 7 6 2 9 3 4 6. 62 después 9 double 4 6. 8. Yo tengo 8. Dicho nada, 33 4 8 0. Ahí está. 07629. Aunque okay, yo escribí mal acá. 3 double 4 tienen que ser. Vuelvo a escribir. 07629 3 double 4 8 0. Ahí está el número. 07629 3 double 4 8 0. Okay. Number 3. What number did they say? Number 3. ¿Qué número dijeron? 460. 460. And 16. And 16. Very well. 460 and 16. Okay. And the last one, el siguiente, 280,000. Very well. 280,000. Okay. Any questions, preguntas, chicos? Voy a poner una vez más y así van controlando. Por ahí alguno de los números ustedes no pudieron escribir, entonces escuchen nuevamente, ¿sí? Para corroborar. One more time. Tape script 4.15. 1. There are 30 students in my class. 17 boys and 13 girls. 2. I live at number 62 Station Road. My mobile number is 07629 34480. 3. My father works in a big hotel. There are 460 rooms on 16 floors. 4. The population of my town is 280,000. Okay. ¿Pudieron escuchar mejor, chicos?
Yes, do you hear the numbers? ¿Escucharon todos los números? Any questions? Yes. Teacher, en la prueba puede salir listening. ¿Cómo? Sí, en la prueba puede salir listening. Sí, puede, claro que puede salir listening, reading, writing, pero yo no les pongo. No te preocupes. I'm not going to put listening. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. No, you're welcome. El tema es, chico, claro que sí que puede salir, pero es muy difícil por este tema de la virtualidad que estamos ahí. Yo realmente, honestamente, sinceramente, están conectados 64. Yo no sé de los 64 cuántos están prestando atención. Porque yo tengo anotado, registrado clase a clase y son entre 10 alumnos los que participan en mi clase. Máximo 10, máximo. Y son siempre los mismos. Entonces, y son 100, imagínense, un 10% de los que están del grupo. Entonces, no puedo yo de repente, es difícil, yo sé, es difícil para usted, es difícil para mí trabajar con un grupo tan numeroso. Realmente es la primera vez que me toca hacer un grupo muy numeroso, pues yo hace años estoy en la universidad enseñando, pero nunca estuve en un probatorio, en primer curso, donde están muchos. Y tampoco es mi idea, ¿verdad?, tener que perjudicarles nada. Yo creo que, no sé si sería acertado ponerles un listening, por ejemplo, si es que no sé que todos trabajan. Ahora, si hubiera sido presencial sería diferente, porque estamos en clase, ahí tenemos más posibilidad. De repente en las clases presenciales participan más yo les digo por experiencia a mis alumnos del colegio, por ejemplo, tenemos ambos, presencial, virtual. Y en la presencial siempre participan mucho más que en las virtuales, y son los mismos chicos, y son ya mis alumnos y les conozco, ¿verdad? Entonces, es difícil, por eso yo no me animaría a ponerles a ustedes ahora audición, pero es importante que escuchen, es importante para practicar, es importante que ustedes escuchen también la lengua nativa, ¿verdad? Para no solamente escucharme a mí o escucharse entre ustedes, sino escuchar cómo realmente suena el idioma, porque la idea es esa, ¿verdad? Tratar de entender. Por eso que sí o sí hacemos los ejercicios de audición, pero no les voy a poner ni en las pruebas ni en el examen final, no se preocupen, ¿sí? Pero no por eso tampoco, no voy a escuchar, me relajo porque no sale, sino es por ustedes, para que aprendan también, ¿verdad? A escuchar, ¿ok? Pero sí, todos los ejercicios así de escritura, sí. De escribir, sí, todo lo que damos, números, todo eso. Pero audición no, no les va a venir en las evaluaciones, ¿ok? All right, seguimos un poquito más. Fíjense en el exercise about prices. Importante que sepan números. Eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Saber números. Porque en todo se usan números, ¿verdad? No solamente para las materias que hablan, ¿verdad? De, qué sé yo, del área de economía, contabilidad, sino cualquiera, ustedes en cualquier otra área, se deben saber números. Pero es importante que conozcan la lectura y la pronunciación de números en inglés. Now we're going to talk about prices. Exercise 5. A ver si alguien me puede leer los precios, sabe cómo leer los precios, sabe cómo se llaman los símbolos que indican la moneda americana, británica, europea. Tenemos acá los simbolitos. A ver, anybody? En el exercise 5, ¿alguien puede leer? ¿Es? La P es de Pekín, o sea, la moneda china. No, ¿o no? Pence, para mí que serían los peniques. Este que tenemos la libra esterlina y los peniques. Así como tenemos el dólar y los centavos. Sí, y la P chiquitita es de los peniques, que sería pence en la moneda británica. ¿Sí? Acá tenemos el primer símbolo de qué moneda es. Libra esterlina. Esa es la libra esterlina, muy bien. El simbolito que tenemos en el 1, en el 2, 5. Libra esterlina. El number 3, la P chiquitita, es el pence. Los peniques le llaman, ¿verdad? Que serían, como les digo, los centavos de dólar. Nosotros en nuestra moneda no tenemos, pero en otras monedas sí hay. Y el number 4, ¿el símbolo de qué moneda? Ese es el dólar, ¿sí? Y el number 6, euro. Es el euro. Very well. Ok. Do you know how to say the prices? A ver si alguien puede decir los precios. El number 5.
270 pounds. No, espera, estás mirando mal. Fíjate bien el número. El number one. Ah, yo escuché el five, perdón. Sí, o sea, el one del five. No sé si me expliqué. El número uno No. del cinco, Ah, del no, no. Yo ejercicio pensé cinco. la imagen 5. Ah, perdón, sí, no, la imagen uno. ¿Cómo le dirían? 75 pounds. Exactly, 75 pounds. La imagen uno es 75 pounds. El number two. ¿Quién puede leer el number two? One point 50 pounds. Sí, puede ser 1.50 pounds o también puede ser 1 pound 50. ¿Sí? De ambas formas se puede leer, ¿sí? El number 3. Pen, Pence, 45 pence. pence, ¿sí? A ver. Voy a escribir 45 pence, peniques, ¿sí? La traducción sería los peniques, moneda británica. 45 pence. Number 4. $19.99. Exactly, $19.99. Number 5. Number 5, how do we read number 5? Hoy dijo para el compañero. 270 pounds. 270 pounds. Very well. And the last one. Number 6. 12 pounds. Fíjate el simbolito, Leticia. Ah, sí. No, no sabía cómo se decía euro. Euro Euro, es, ¿verdad? 12 euros, así mismo, Ah, 12 euros, sí, 12 euro euros. es, así se llama la moneda, euros, sí, 12 euros. Ok, very well. Any questions? ¿Preguntas, chicos? Números No, tienen que teacher. saber, ¿sí? Porque números sí, como pregunté al compañero, ¿en audición le va a venir? No les va en audición, pero de escribir sí les va a venir. Por eso es importante que sepan. Y si no se acuerdan, me dicen, entonces volvemos a repasar cómo se dicen los números. Porque números sí tienen que saber, ¿sí? Eso sí o sí les va a venir. Ejercicios con números. No como audición, pero sí para escribir o reconocer, como ahora, por ejemplo. Puede estar el número, ustedes tienen que escribir, o viceversa también, ¿sí? Ya, de cualquier manera les puede venir, pero es importante que sepan. Yo voy a controlar, yo creo que les envié a ustedes, tengo que ver, porque como tengo varios grupos, una imagen donde están todos los números, cómo se leen. Si no está en la plataforma, yo les voy a enviar, de manera que ustedes tengan cómo se dicen los números del 1 al 1 millón, los números enteros y cómo se van formando los demás números, ¿sí? Vamos a ver qué tal estamos. Vamos a hacer un ejercicio del listening. Atiendan que no les va a decir directamente el número como el ejercicio anterior en forma de oraciones. Y ustedes van a escribir los precios. Say, listen and write the numbers and prices you hear. Los números y los precios que escuchan. ¿Sí? Vamos a escuchar. Tape script 4.16. Numbers and prices. 1. How much is this book? £6.50. 2. How much are these pictures? £24 each. 3. I only earn £18,000 a year. 4. How much is this car? £9,500.
5. Just this postcard, please. That's 60p, please. 6. These jeans, please. Sure, that's $49. 7. How much is a return ticket from Paris to Madrid? 150 euros. 8. There are about $1.4 to the euro. Okay. You're going to listen again. Vuelvan a escuchar, chicos, y anoten los números que oyen, ¿sí? Luego controlamos. Tape script 4.16. Numbers and prices. 1. How much is this book? £6.50. 2. How much are these pictures? £24 each. 3. I only earn £18,000 a year. 4. How much is this car? £9,500. 5. Just this postcard, please. That's 60p, please. 6. Can I have these jeans, please? Sure, that's $49. 7. How much is a return ticket from Paris to Madrid? 150 euros. 8. There are about $1.4 to the euro. Okay. How do you do? Fine. ¿Pudieron anotar, chicos, los números o por lo menos algunos de los números? Yes. Yes, teacher. Okay. ¿Cómo controlar? What number do you write for number one? Anybody? Number one? £6.50. £6.50. Very well. That is number one. Number two? Yo escuché 24. Exactly, 24 pounds. Yes, 24 pounds. What about number 3? 8,000, puede ser 8,000 o 80,000. Creo que 80,000. No. No, la pronunciación es similar, pero no es ni 8,000 ni 80,000. En el medio hay otro número. Si no es 8,000 y 80,000, ¿qué puede ser? Algo que se pronuncie similar. Eighteen thousand. Ahí está, 18,000. La pronunciación es muy similar porque uno es 8,000, otro es 80,000 y este es 18,000, ¿sí? Cuando se pronuncia rápido de repente confunde un poco, podría ser similar, pero este es 18,000, 18,000, 18,000 pounds. Number 4. What do you hear for number 4? The price of the car? El precio del auto. ¿Alguien escuchó el number 4? £9,500. Yes, 9,500. Very well. Ese es el precio del auto, ¿sí? 9,500 pounds. Number 5. The price of the postcard.
¿Escucharon para el number 49. five? No, no. A ver. ¿Otro? ¿Qué escuchó? 60. 60. 60 P. O sea, 60 pence. 60 P, dijo ahí, ¿verdad? La P no más pronunció de pence. 60 P, que es pence. Ok. Number 6. 49. Yes, este ya es en dólares. 49 dólares. 49 dólares, number 6. Number 7. 150 euros. Exactly, this is euros. 150 euros. Yes. And number 8, the last one. 1. ¿Qué escucharon para el último? Anybody? There are about $1. What is the number? $1.4. Exactly. $1.4. Yes. $1.4. Okay. Any questions? Preguntas, chicos. ¿Entendieron más o menos? Yo le anoté los números para que controlen, chequen. You have any questions about this exercise? Preguntas, chicos, sobre este ejercicio. Si alguien dice, teacher, no recuerdo, quiero que me digan. Teacher, ¿cómo era la pronunciación del libro esterlina? No llegué a entender cuando pronunciaron. La libra esterlina es el pound. ¿Sí? Pound sería la libra esterlina. Pence, como le dije, los peniques, que acá pi nomás dicen, ¿verdad? Dólar y euros. Esos serían los diferentes números. Un ratito. A ver si encuentro rapidito. Vamos a repasar un poquitito los números por si hayan algunos. Profe, ¿diste alguna instrucción? Se cortó mi internet un flaco. No, ahora estoy. Les dije que me aguarden un ratito. Estuvimos mirando acá una listita de números para compartir con ustedes. One minute. Esperamos un ratito, entré a internet para mostrarles. Acá una imagen básica, no sé si están viendo. Pues yo les voy a enviar. Es nada más que para... Ahí se ve, chicos. ¿Sí? Para ver cómo se forman los números. Acá tenemos, por ejemplo, el 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después el 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Después para formar 21, 22, 20 y agregamos el 1. 22, 23, 24 y así sucesivamente 29, 30. La misma cosa seguimos. 31, 32 hasta el 90. 91, 92, exactamente igual. Ponemos el número entero y luego agregamos acá, ¿verdad? 91, 92, 93. Luego ya viene 100 or 100, ¿sí? El número 100.
Yo quiero decir 120, voy a decir 120. Yo quiero decir 128, voy a decir 128. Así como en castellano también juntamos los números 100 y luego al lado 28, ¿verdad? 569, 569, ¿sí? 169. Y así se van formando cada uno de los números. Luego llegamos al 1000, 1000. 1028, por ejemplo, 1028. 1430, por ejemplo, 1400. 4, ¿verdad? 100, porque 100 de los 100 en 30. Y así se van formando y acá tenemos el 1 million. O sea que si ustedes saben esta parte básica de los números, ¿verdad? Entonces pues ya vamos combinando de acuerdo al número que quieran decir. Es igual, si ustedes piensan igual que en castellano, 432, usamos el número 400, luego usamos el número 30 y luego usamos el número 2, 432. Lo mismo en inglés, 432. Y así sucesivamente se van formando los números. Los números decimales, chicos. One point. Y todos los números que vengan después del punto se lee de a uno. Por ejemplo, tienen 1.64, por decir. Va a ser en inglés 1.64. No va a ser 64, sino 64. Leen de a uno los números cuando son decimales, después del punto que es decimal, ¿sí? Porque en Estados Unidos, los números en Inglaterra, por ejemplo, 1800 se pone 1,800. Ellos usan la coma para poner 1800. Nosotros usamos el punto, ellos usan la coma. Y en los números decimales, si ponen el punto y los números que vienen después, se debe leer de a uno, ¿sí? Para formar los números. Any questions about these numbers here? ¿Preguntas, chicos, de cómo formar los números? Teacher, ¿podrías repetir la última parte? ¿De los números decimales? Yes. Ok. En inglés, los números decimales se pone, ¿verdad? 1.58, por ejemplo. Y todos los números que vengan después del punto, que sean decimal, se lee de a 1. 1.58, por ejemplo, 58, 58, no se dice 58, sino 58. Cualquier número decimal que venga después del puntito, ahí ya se lee de a uno los números. Solo para los decimales, así los números como estos enteros no se lee todo junto, pero los decimales sí. Ok. ¿Están entendiendo? Any questions, preguntas, chicos? No? No, teacher. Ok, very well. Yo les voy a poner después un cuadrito como eso en la plataforma para que ustedes vean y puedan ir formando los números, así bien completito como para que tengan ejemplos de cómo formar los números en inglés, por ahí si alguien no recuerda muy bien. Entonces, de esa manera van formando los números. ¿Ok? Estamos siguiendo, chicos. Esto forma parte de las actividades también que van a tener en el workbook, en el libro de tareas, ¿sí? Porque hasta acá sería la unidad 4, unit 4. Hasta los números que estamos dando ahora. Es la última parte que nos quedaba desarrollar para terminar el unit 4 y para que ustedes puedan hacer las tareas y enviar la próxima semana, ¿sí? Chicos, vean con tiempo, por favor, no dejen para ese último lunes para enviar la tarea. Por algún motivo, de repente ocurre algo y ya no tienen tiempo de enviar dentro del horario establecido, ¿sí? Si pueden ya enviar domingo o lo que fuera, el fin de semana ya mejor. Entonces ya saben ustedes, por si el lunes de mañana estén ocupados, trabajando, estudiando, lo que sea, entonces no dejen a última hora para enviar las tareas, ¿sí? Para que esté dentro del horario establecido. ¿Ok? Very well. Here we're going to do a short conversation para practicar un poquito los números. Dice el exercise 7. Work with a partner. One of you works in a shop and the other is a customer.
have a conversation. Uno trabaja en una tienda y el otro es un cliente. Y le dice, por ejemplo, excuse me, how much are these, qué sé yo, shoes? Oh, they are very special. They are 200 pounds, le responde. But that's crazy, that's too much expensive. No thanks, not today. Bueno, eso ya para completar. Vamos a ver si podemos hacer así una pequeña conversación cortita entre dos alumnos. ¿Quiénes ofrecen para hacer la conversación? Ustedes van a decidir cuál es el producto que están vendiendo o que están preguntando y cuál es el precio. A ver, anybody, ¿quiénes se ofrecen para contestar? Para hacer el diálogo. A ver, ¿quiénes ofrecen para hacer el diálogo, chicos? Sí, muy callados, chicos. Diálogo cortito nomás de preguntas y respuestas con respecto a precios de algún producto. ¿Anybody? Yo puedo hacer la pregunta, teacher. Muy bien. Leticia is going to ask a question. Who is going to answer? ¿Quién le va a responder a Leticia? ¿Quién va a ser el vendedor en este caso? Anybody? Débora suele trabajar en mi clase. Hoy está calladita, todavía no la escuché. Débora, are you there? ¿Estás ahí, Débora? Yes, teacher. Ok, pues vos solés trabajar en mi clase, Débora. Yo tengo registrados los alumnos que trabajan conmigo. A ver, ¿vos no querés ser la vendedora, Débora? Sí, teacher. Muy bien. Ok, a ver, Leticia, you start. Excuse me, how much are these flowers? Oh, they're very special. They're $100. Oh my God. That's so expensive. Okay, bye. Bye. Who is going to buy flowers for $100? Esas tienen que ser flores inmortales por ahí para que valgan tanto precio. Qué caro. Dios, para el casamiento. Para el casamiento. Precio. Teacher, yo pagaría ese precio. Esas flores que se traen de Colombia y eso. Paso nomás así. ¿Flores, Débora? Son esas flores que se traen de Colombia. A la pucha. Esa, no, Débora, esas son las flores de casamiento que si vos le tirás, ¿verdad? Le va el contagio a la persona que agarra, mamá. O sea que no falla. Si alguien se quiere casar. Vamos al casamiento que tiran el ramo a las amigas solteras. Ok. Asegurado, ya eso. O sea, es asegurado para el que agarra, esos son bien caros para que la que agarra asegure que se va a casar. Yo agarro, voy a vender más. Rápido, fuera. Ok, very well. All right. Any questions about these numbers? ¿Preguntas, chicos, sobre estos diálogos, números? Any questions? No questions. No hay preguntas. Ok. Vamos a ver el de las exercise about numbers, el último ejercicio antes de terminar esta lección. Numbers and prices from your everyday life. Tell your partner about them. Por supuesto que nuestros números ya son un poquito más grandes, porque nosotros usamos los ceros, ¿verdad? Entonces van por los miles. Usamos la cantidad de miles. For example, I live at number 375 Hill Road. My bus for work is 2.30 euros. ¿Sí? A ver, ¿qué pueden decir algún número de todos los días? Ya sea precio de algo o dirección de donde viven, precio del, qué sé yo, del pasaje, por ahí alguien
paga para ir, bueno, este año no estamos yendo a la facultad, pero de repente para ir al trabajo, a algún otro lugar, o de repente toman un Uber para irse a algún lado. A ver, what are some prices from your everyday life? A ver, anybody? What are some numbers? ¿Cuáles son algunos números, chicos? Teacher, precio, ¿cómo se dice? Price. Y puede ser the price of milk is no sé cómo se dice, 4,500. A ver, de ahora si repetís 4,500. No me escuché, parece de. Sería 4,000. 4,500. Ok. Exactamente, 4,500. The 4,000. Price of milk is 4,500. Very well. 4,500. Ok, very well. Another sentence, anybody? ¿Otra más? Teacher, guaraní se dice así nomás. Guaraní es, guaraní, sí, G's. Realmente la forma corta de guaraní es decir G's, porque G-S, ¿verdad? La forma corta de guaraní es G's. Nada más, por lo menos, chicos, cualquier número. Precios o dirección o que fuere. ¿Cómo se dice 30, profe? 30,000. 30 es de 30 y 1,000 es 1,000. Entonces juntamos los dos, 30,000. My Uber far to center is 30,000 Gs. Gs, okay, 30,000 Gs. Very well. One more, un último chico y pasamos esta parte de números. One more. Anybody? Zero Gs. Zero Gs, what is that? ¿Cómo dicho? No sé, eso último que... Zero G's, o sea, cero guaraníes. Cero guaraníes, zero G's, no, no money. Ok, very well. Any questions about numbers? ¿Preguntas, chicos? No. Este es el momento de preguntar si tienen dudas, consultas. Pregunten porque después de la entrega de la evaluación del unit, un poquito más adelante vamos a tener otra pruebita, ¿sí? Entonces, para hacer la tarea, chicos, todo el unit 4, ¿sí? Desde la página 22, acá tienen ustedes todo lo que sea vocablos de la casa, uso de there is, there are, preposiciones de lugar. ¿Sí? Uso de some, any, a lot of para indicar cantidad. These, that, these, those. ¿Se acuerdan cuando algún objeto está cerca, cuando está lejos? Singular y plural. And then we have the numbers. Y por último la parte de los números, que es lo que hoy estuvimos viendo. ¿Sí? Ok. Are the subject pronouns? ¿Cuáles son los pronombres como sujeto?
A ver si alguien me dice cuáles son los pronombres como sujeto. Yo, tú, él, ¿cómo se dice? I, she, he, it, we, they, y you otra vez en plural. Very well. Entonces serían I, cánate, he, I, you, he, she, it, después trae we, you, and they. Esos son los pronombres como sujeto. Yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Vamos a ver los object pronouns. Los pronombres como objeto. ¿Alguien sabe cuáles son los pronombres como objeto? ¿O recuerda? No. Los pronombres como objeto son me, you, him, her, it, us y them. ¿Qué significan los pronombres como objeto? O sea, o pronombres como predicado de la oración. Exactamente lo mismo que los pronombres como sujeto. Significa yo. Nosotros y ellos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre pronombres como sujeto y pronombres como objeto? El lugar que ocupan dentro de la oración, ¿sí? Estos object pronouns, pronombres como objeto que les escribí acá, me, you, him, her, nunca pueden estar ubicados en el sujeto de la oración. Y la misma cosa, los pronombres como sujeto no pueden estar ubicados en el predicado de la oración. Por ejemplo, yo les digo, I like these shoes. Me gustan estos zapatos. I like these shoes. Ahora quiero reemplazar. I like them. I like them. Hola. Se congeló la prueba, ¿verdad? Se le dio, parece. Sí, no, no se le da. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan ahora, chicos? Ahora sí, teacher. Parece que se desconectó un ratito. ¿Sí? Bueno, les estaba explicando cómo se utilizan los object pronouns. Me gustan estos zapatos, después les puse la oración, I like them, me gustan ellos. Esta palabra them, fíjense que le escribí, se refiere a los zapatos, a ellos. No puedo decir, por ejemplo, I like they, me gustan ellos. Tengo que utilizar el object pronoun. ¿Y dónde se utiliza el object pronoun o predicado? Después del verbo. Siempre después del verbo se utilizan los pronombres como objeto. ¿Sí? Después del verbo. Bueno.
Liz María. Esta es María. Look at her. Mírala a ella, por ejemplo. Mírala a ella. Look at her. No puedo decir look at she. Mírala a ella, por ejemplo, ¿verdad? Siempre entonces después del verbo utilizo los pronombres como objeto. Como dije, que tienen el mismo significado que los pronombres como sujeto, pero van después de la oración, ¿sí? Van después de la oración. Y para cada pronombre como sujeto hay un pronombre como objeto. ¿Ok? ¿Any questions? No sé si están entendiendo todos. ¿Preguntas, chicos? No, teacher. No questions. Ok. Eso les digo porque eso también van a encontrar en un ejercicio que tienen en el workbook, ¿sí? Como objeto, ¿sí? Tienen el mismo significado que el sujeto, pero están ubicados en el predicado de la oración, que va después del verbo, ¿sí? El, ella, el mismo significado. ¿Ok? Y bueno, y con eso terminamos los ejercicios del Unit 4, que es lo que está en el workbook, ¿sí? Vamos a iniciar ahora un poquito del Unit 5. Unit 5. Acá habla de un cómic que probablemente la mayoría conozca o vio la película, ¿verdad? Porque es un cómic bien antiguo ya, Superman, ¿ok? Habrán escuchado hablar, leído inclusive, es un cómic ya de mucho tiempo atrás, no es nuevo, sino ya tiene sus años, ¿verdad? Do you know the comic hero Superman? Have you seen any movies? ¿Alguien de ustedes conoce, vio alguna de las películas de Superman? Yes, teacher. Yes, okay. What is his name in the movie? ¿Se acuerdan ustedes su nombre en la película? Clark Kent. Kal-El. Clark Kent, muy bien. Okay, ¿se acuerdan ustedes uno de los primeros Superman, Christopher Reeve? ¿Alguien vio alguna película de él? Yes, teacher. Christopher Reeve. Yes, Iván. ¿Vos te acordás del primer Superman? Lento, pero. Sí. Christopher Reeve es el nombre del primer Superman que hizo la película Superman. Y estaba, bueno, seguramente en unas vacaciones o algo, no sé en qué habrá sido. Él estaba, estaba creo que esquiando en la nieve. ¿Y qué pasó? Se cayó, se golpeó. No, mentira, no era él, ese es otro famoso. Él estaba andando a caballo, ¿sí? Y se cayó del caballo, se lastimó y quedó parapléjico. Parapléjico. Y muchísimos años estuvo así, ¿verdad? Parapléjico, en sillas de ruedas, ya por supuesto inmóvil, y ya falleció él, pero increíble, ¿verdad? Para una persona que pucha, súper famoso, fue uno de los primeros Superman, hace muchísimos años, que él hizo una de las primeras películas, y después de su accidente quedó parapléjico y, por supuesto, ya no pudo moverse, y bueno, y terminó así. Una pena, ¿verdad? Me acordé nomás de repente porque él fue uno de las primeras películas de Superman que yo vi, hace mucho tiempo, por supuesto. Ok, where does he come? ¿De dónde viene Superman? ¿Do you know? De la historia, por supuesto, ¿de dónde? De Krypton. ¿De? Ok, de Krypton. Krypton. What can he do? ¿Qué puede hacer Superman? He can fly. He can fly. What else? Que es muy fuerte sería he's strong. He's very strong, yes. Muy fuerte. He's very fast.
He's very fast. Okay. What else? ¿Qué más? Va a ser Superman. La prueba de lo que vemos, las películas. He can speak any language in the world, dice la película. Puede hablar cualquier idioma. Después, he can jump 200 meters. ¿Cómo sería que puede escuchar demasiado bien? He can listen very well. Después, acá dice Superman, dice, he can fly at the speed of light. Puede volar a la velocidad de la luz. He can see through walls. Puede ver a través de las paredes. He can run, he can jump 250 meters. Puede saltar 250 metros, dice. He can speak every language. He can turn back time. Puede regresar atrás la hora. Superman can't do. Hay nada que no pueda hacer, dicen ahí. La descripción de Superman es uno de los ídolos así, re luego famoso. ¿Ok? ¿Qué estamos usando acá? Can y can't. What is the meaning? ¿Qué significa can y can't? De poder, puedo y no puedo. Puedo, del verbo poder. Very well. Y cuando hablamos del verbo poder, ¿estamos hablando de qué? ¿Qué es lo que describe el verbo poder? Sobre realizar acciones. Exactamente, realizar acciones habla de una habilidad que tiene la persona, ¿verdad? Una habilidad. Él puede volar. Él puede escuchar, qué sé yo, ver a través de las paredes, lo que sea. Entonces estamos hablando de una habilidad. Ability. Entonces el verbo can implica habilidad, ¿sí? La habilidad de realizar alguna acción. ¿Ok? Este es un verbo muy fácil de utilizar, muy fácil de conjugar, porque el verbo can, poder, no varía. ¿Se acuerdan en el presente simple? Con he, she, it, el verbo no se le agrega la s, la es o la ies, con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Con el verbo can, poder, no hay variación. Se usa el mismo verbo con todos los pronombres personales. Y después del verbo va directamente el infinitivo. He can fly, por ejemplo. Él puede volar. Es muy fácil de utilizar el verbo can. Y su forma negativa es can't. Fíjense ahí en el ejercicio. Cannot, la forma completa, o can't, la forma con poder. There is a short conversation between Alfie and Ivy. Van a completar, fíjense un poquito, chicos, ahí van a completar con tres verbos. Tenemos el verbo speak, el verbo see y el verbo fly. ¿Ok? Complete the conversation and then we're going to listen and check. Okay. Ok, vamos a escuchar, chicos. Unit 5, tape script 5.1. Superman comes from the planet Krypton. He can fly at the speed of light. He can see through walls. He can jump 250 meters. He can speak every language. He can turn back time. There's nothing Superman can't do.
Okay. Tape script 5.2. Alfie and Ivy. Superman's fantastic. What can he do? He can do everything. No, he can't. Yes, he can. He can fly at the speed of light. He can see through buildings. And he can speak every language in the world. ¿Completaron, chicos? Fíjense, ahí está en negrita el verbo can y el infinitivo, ¿sí? Está en negrita el infinitivo también y no lleva a nada de preposición, va directamente el verbo en forma de infinitivo. What can he do? ¿Qué puede hacer? He can do everything. Él puede hacer de todo. No, he can't. Ahí está la forma negativa de que no, él no puede hacer de todo. Dice, yes, he can. Y ahí agregamos. A ver, ¿cómo completaron con los verbos? What is the first verb he can? ¿Cuál sería el primer verbo? He can at a speed of light. He can fly. Very well. He can fly at a speed of light. Luego, he can see. He can see through buildings. He can speak every language in the world. ¿Ok? Él puede hablar todos los idiomas en el mundo. ¿Ok? Así, ídolo ya es nuestro Superman. All right. Any questions? No. So, we're going to listen to the rest of the conversation. El resto de la conversación, answer the questions. Which language do they talk about? ¿Sobre qué idiomas hablan ellos? And what sports do they talk about? ¿Sobre qué deportes ellos hablan? Complete the lines of the conversation with can or can't plus the verb. ¿Sí? Vamos a escuchar primero el number two. ¿Sobre qué están hablando? ¿Qué idiomas y qué deportes? ¿Sí? Script 5.3. He can speak every language in the world. Really? I don't believe that. Well, he can. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish a little bit. We learn them at school. Well, I can speak French too. Oh, yeah? I can say bonjour and merci. That's nothing. You can't speak French at all. Well, I can skateboard. You can't. I don't want to skateboard. I like other things. What about skiing? Can you ski? Yeah, I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. I love skiing. I can ski really well. Okay, okay. We can do some things, but Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Oh, you and Superman. Remember, he's not real. He's only a... Ok, parece que es fanática de Superman la chica que está defendiendo. Listen again, anoten chicos o presten atención a qué idiomas y qué deportes nombran en la conversación. Listen again. Tape script 5.3. He can speak every language in the world. Really? I don't believe that. Well, he can. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish a little bit. We learn them at school. Well, I can speak French too. Oh, yeah? I can say bonjour and merci. Skateboard? You can't. I don't want to skateboard. I like other things. What about skiing? Can you ski? Yeah, I can ski a bit. But my mom and dad can ski brilliantly. I love skiing. I can ski really well. Okay, okay. We can do some things, but Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Oh, you and Superman. Remember, he's not real. He's only a... Okay. Very well. So, what languages did he mention in the conversation? French. French, what else? Spanish.
Spanish, yes. French, Spanish. What about sports? What sports did they mention? Skateboard. Skateboard, very well. What else? Ski. Ski, okay. Very well, they mentioned skateboard and ski. Okay, very well. Now I ask you, can you speak any foreign language? Can you speak any foreign language? ¿Pueden hablar algún idioma extranjero? Anybody here? Estaba el compañero, no sé si está hoy el compañero, hay un compañero brasilero. ¿Están en clase hoy? I don't remember his name. No recuerdo su nombre. Tenemos un compañero que habla portugués. Creo que dijo que un poco de alemán también. ¿Alemán, Walter, tienes descendencia alemana o estudiaste más en alemán? No, el compañero que hablaba portugués dijo que creo que hablaba también. Sí, él ya es un compañero que estaba recursando, creo que este semestre, según lo que me había dicho. Parece que no está hoy. A ver, anybody else, ¿alguien más habla algún idioma? De repente son descendientes de otras nacionalidades. A ver, anybody? Nadie. A ver, Riquito, do you speak Japanese, Riquito, o no? Si le llegan mal los apellidos de repente, por ahí hay alguna descendencia. Yo soy descendiente, profe. Dayanara, ¿de qué de Dayanara? De brasileños. Brasileño. ¿Y hablas portugués? Sí. Ok. A ver, Rubén, Santa Cruz. ¿Profe? ¿Sí? Sí, hablo japonés y portugués. ¿Hablas japonés y portugués? Ok. Very well. Tenemos varios idiomas aquí. Any other language? Any German? Any Italian? No sé. Tenemos acá muchos de la zona, qué sé yo, ruso o alguno de esos idiomas, ucraniano. Anybody? ¿Nadie habla alguno de esos idiomas? No. No, no, hay, parece muchos descendientes acá. What about, can you play any sports? A ver, ahí sí, yo creo que vamos a encontrar más. Can you play any sports? ¿Pueden jugar deportes? No, así que nadie juega nada en este grupo. No voy a creer un número tan numeroso, un grupo tan numeroso. A ver. I can play football. I can play football, dice Rubén. A ver, any other sports? Miren que el año que viene, si son presenciales las clases, ya se vienen las Olimpiadas encima. Y ahí la carrera, ustedes, una de las que bastante bien suele estar en las Olimpiadas estudiantiles. Así que por ahí tienen que haber algunos jugadores de este grupo también para representar a la universidad, a la carrera. A ver, anybody? I can play rugby. What can you play? Rugby. Rugby, okay, very well. Any other sports? Las chicas, también. Handball, volleyball. Hello, teacher. Play futsal. You handball. Play futsal, okay. Acá tenemos otro Franco, otro jugador. Okay, and one other question. Can you play any musical instrument? Can you play any musical instrument? Anybody? I don't know, guitar, piano, violin, qué sé yo, drums. Anybody? ¿Alguien ejecuta algún instrumento musical en este grupo? I play the violin, teacher. You play the violin? Okay, María Emilia plays the violin. Any other student? ¿Alguien más que ejecuta algún instrumento musical?
Nobody. No. Trompeta es tocar diferentes instrumentos de percusión. Ok, Andrés Sanabria está diciendo que ejecuta varios instrumentos. Ok, bueno, para hacer todo esto, chicos, ya sea hablar un idioma, ejecutar un instrumento, jugar, practicar un deporte, ¿qué es lo que necesitas? Se necesita la habilidad, ¿sí? Porque no todos somos hábiles para hacer todo. Todos fuimos en el colegio, en algún momento, por ejemplo, la clase de educación física, donde había que jugar las nenas, o sea, las chicas, handball o voleibol, o básquetbol, los varones, fútbol. Y algunos podían jugar porque les gusta y otros no. Entonces, una habilidad. Lo mismo ejecutar instrumento, lo mismo para hablar un idioma extranjero, ¿verdad? No es algo que se adquiere así rápidamente o fácilmente. Uno tiene mucha más facilidad para aprender y otros les cuesta un poquito más, ¿sí? Entonces acá estamos dando este verbo can, que se utiliza para ability, habilidad para realizar alguna actividad, ¿sí? Y por supuesto que se debe practicar mucho para tener la suficiente destreza y realizar bien la acción, ya sea de hablar un idioma, ejecutar un instrumento o practicar algún deporte, por ejemplo, entre otras cosas. Hay muchas cosas más que implican habilidad, ¿ok? Pero bueno, en the last exercise, el último ejercicio antes de terminar la hora, chicos, vamos al exercise 3. Dice, complete the lines from the conversation with can or can't plus the verb. ¿Sí? La conversación es con can y can't más el verbo. ¿Sí? A ver si recuerdan un poquito lo del listening. Y traten de completar. Lo vamos a escuchar para controlar las respuestas. Estas son líneas de la conversación que recién escuchamos, chicos. A ver si algo recuerdan. Okay. Okay, no problem. You can go. Estamos terminando este último ejercicio, chicos, y ya nos vamos. Have you finished? Vamos a escuchar, ¿sí? Tape script 5.4. 1. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish. 2. You can't speak French at all. 3. I can skateboard. You can't. 4. Can you ski?
I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. 5. Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Okay. How do you do? ¿Pudieron corregir, completar todos o quieren escuchar una vez más? Una vez más, profe. Okay, one more time. Listen. Take script 5.4. 1. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish. 2. You can't speak French at all. 3. I can skateboard. You can't. 4. Can you ski? I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. 5. Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Okay. Any questions? Teacher, ¿podrías poner en el chat la completación? Las respuestas, sí, cómo no. La primera dice, can you speak any language? Sería, ¿verdad? Can you speak any language? Yes, I can. I can speak French. I can speak French and Spanish. You can't speak. You can't speak. They say, you can't speak French at all. Yes, I can speak French. You can't. Primero positive, luego negative. Primero positivo y luego negativo. Después viene la pregunta. Can you ski? Esas son las dos palabras. Can you ski? Yes, I can ski. Ya le contesta en forma positiva. Yes, I can ski a bit, but my mom and dad can ski brilliantly. La misma cosa, se vuelve a repetir, can ski en ambos lugares. Y después abajo, la última dice, Superman can do everything. Superman can do everything. There is nothing Superman can't do. No hay nada que Superman no pueda hacerlo. Ok, esas serían las palabras para completar la conversación. Ok, any questions? ¿Preguntas, chicos? No questions. No questions. ¿Entendieron más o menos la conversación? ¿Siguieron? Yes, teacher. Yes, all right. Very well. We're going to finish here today and we're going to continue tomorrow. Seguimos con esto, chicos, mañana, del uso del verbo can, habilidad. Sí, can y can't. No se olviden que ya está la tarea en la plataforma para que empiecen a hacer en cuanto puedan ya y se entrega el próximo lunes. Tienen una semanita, pero traten de entregar antes mejor, ¿sí? Ok, so I'll see you tomorrow. Mañana entonces nos vemos, continuamos, ¿sí? Goodbye, teacher. Okay, goodbye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher.